una vez más a The Horror Show Podcast. Bienvenidos al inicio de la temporada número 2. Como bien sabéis, este canal empezó con el capítulo 1 del podcast, El Comienzo, el cual, bueno, a pesar de que sí, es el primer vídeo, le tengo cierto cariño, he de decir que aparte de durar bastante más tiempo del que debería, tiene varios problemas de edición, no se me escucha bien, se escucha más la música que a mí. Así que creo que he decidido, ya que es un vídeo con unas recomendaciones muy buenas y con una experiencia paranormal también muy buena para el final, creo que he decidido reeditarlo, hacer una especie de remake, pero bien. Quitando cosas que no tenían nada que aportar al vídeo y dejándolo en lo bueno e importante de cada una de las recomendaciones. Dicho esto, como siempre, no voy a extenderme demasiado y doy paso al primer capítulo de la segunda temporada de The Horror Show Podcast, el cual se llama El Nuevo Comienzo. Como siempre digo antes de empezar cada uno de los capítulos de este podcast, a partir de ahora todo lo que veáis o escuchéis es bajo vuestra propia responsabilidad, así que siempre recomiendo tener una buena manta o una buena almohada cerca para poder taparos los ojos. Y dicho esto, comenzamos con la película, la cual he de decir que posiblemente es la película que más miedo o que más sensación de incomodidad logró generarme de entre los 12 y los 16 años. Hablo de la película Fobia. Como ya he dicho, una película que me generó bastante incomodidad, prácticamente la que más, junto con Insidious, Expediente Warren, obviamente la primera de cada saga. Y esta película es de origen tailandés, sí, tailandés, o sea, creo que es algo importante a decir que gran parte del cine asiático de terror suele venir de Tailandia o de zonas no tan conocidas que no sean China o Japón. Y sinceramente es una película extraordinaria, se llama Fobia, y dicha película consta de 4 cortos de terror, a cada cual más retorcido y espeluznante. Y de esos 4, 2 de ellos son dirigidos por el director de Shutter y Alone, Bong-Joon, Pisantana-kun y Park Bong-Joon. También quiero comentar que esta película en su momento fue muy difícil de encontrar, ya que se llegó a prohibir y censurar en gran parte del continente asiático, hasta que finalmente en 2016 pudo ver la luz completamente sin ningún tipo de problema. También decir que esta película se estrenó en 2008, así que hasta que finalmente se pudo tener en todos los sitios, hubo 8 años de parón. Tampoco se llegó a estrenar completamente en los cines asiáticos, ya que la censura lo evitó. Yo recuerdo desde luego que esta película la encontré de chiripa en 2012, la vi, la borré, y tras mucho tiempo, hasta 2016, no pude volver a encontrarla en ningún lado, pero ni siquiera los subtítulos era una cosa aparte, pero la película, muchísimo tiempo para poder encontrarla. De las 4 historias solamente os voy a decir algunas cosas básicas para que más o menos entendáis qué puede ocurrir y qué no, y para ver si así os alimenta el morbo y el gusanillo de querer verla. En la primera historia se nos habla de una joven la cual está encerrada en su domicilio debido a una lesión en una pierna, y la soledad poco a poco comienza a deprimirla, hasta que finalmente en una especie de página de chats comienza a conocer a un chico con el cual comienza a intercambiar diferentes mensajes por teléfono móvil. Poco a poco en esa casa comienzan a pasar diferentes sucesos, los cuales están relacionados cada vez más con cada uno de los mensajes que se llega a intercambiar con el sujeto. Poco a poco la cosa se degenera a niveles muy difíciles de creer. La segunda historia, algo más típica y cliché en el cine de terror, pero con una parte mágica, por decirlo así, es un grupo de jóvenes los cuales la toman con uno de ellos, el cual parece ser un sepulturero o un brujo, y tras todo lo que le llegan a hacer, la venganza se sirve de forma inimaginable por parte del chico. Sinceramente, para mí esta historia es la más floja de las 4, más que nada por tocar el típico caso de bullying en película de terror, pero no es mala tampoco. La tercera historia trata de un grupo de jóvenes los cuales deciden acampar en el bosque y cuya noche, según avanza, se convierte en algo más bizarro
a cada segundo que pasa. Uno de sus compañeros desaparece y finalmente acaban viéndole de una forma no tan familiar. Dicho corto está dirigido por el director de Shutter, Alon, el cual ya he mencionado antes. Se nota bastante en los encuadres, en la forma de la música para crear el ambiente, en la historia que toca como espíritu y tal, y es muy buena historia. Y finalmente voy con la cuarta y última historia, la que quizá no, es la mejor con diferencia, la cual dirige Park Woon-pum, y es sinceramente algo que creo que muchos directores estadounidenses deberían aprender de la película, de esta última historia en general de este director, porque logra con muy, muy, muy pocos elementos darnos un 20-25 minutos de pura cátedra de cine de terror. Esta historia más o menos nos ambienta en un avión, en el cual una de las azafatas tiene que estar vigilando una tumba con una momia de una princesa que falleció hace bastantes años. Poco a poco comenzamos a ver cómo esa tumba se mueve, cómo esa momia comienza a hacer diferentes movimientos, cómo poco a poco empieza a meterse dentro de la mente de esa azafata y, como bien digo antes, durante el vuelo todo se degenera a niveles poco creíbles. Como he dicho, pura cátedra. Sinceramente, es algo que deberían aprender todos los directores, ya no solamente estadounidenses, sino directores de cine de terror, como con tan pocos elementos, con un único escenario y con un buen ambiente, una buena iluminación, una buena música, logras lo que logras. Sinceramente, yo pienso que para todas las personas que gusten este tipo de películas, en la cual no es una película con una historia general, sino que son cuatro historias divididas y que cuentan cada uno algo, si os gustan este tipo de películas, yo sinceramente os las recomiendo enormemente. En todas vais a tener algún sobresalto, en todas vais a sentiros incómodos, si es una película que merece la pena ver. Merece la pena buscarla, buscar sus subtítulos y verla. De todas formas, yo os dejaré ahí abajo un link de descarga con la película ya subtitulada de mi parte. Así que dicho esto, espero que os haya gustado la película y procedo a hablar del libro que he escogido para el podcast de hoy. Dicho libro es nada más y nada menos que Carrie de Stephen King, posiblemente mi libro favorito de mi autor favorito. Y hemos de decir que esta novela está publicada el 5 de abril de 1974 y es la cuarta novela escrita por el propio King. Sin embargo, esta fue la primera que llegó a ser publicada y además también tuvo el honor de ser su primer bestseller como escritor. Posiblemente hablamos de uno de los libros más censurados en las escuelas de Estados Unidos debido a los temas que trata, los cuales son, fueron y serán recurrentes en centros estudiantiles durante siglos. La mayor parte del libro de King está escrito con una estructura epistolar en forma de recortes de noticias, cartas y extractos de libros. Principalmente, Carrie sería simplemente un relato corto para una entrevista que el mismo King decidió desechar y tirar a la basura. Para nuestra suerte, su mujer Tabitha recuperó dicho manuscrito y le obligó a terminarlo, diciéndole que tenía un alto potencial. Según King, fue alargando el relato hasta convertirlo en una novela y para él estaba considerado o lo consideraba el peor libro de la historia. Como bien hemos visto, no llevaba demasiada razón. Este libro más o menos nos traslada a Maine, donde conocemos a Carrie White, hija única, la cual vive con su madre, una extremista religiosa, la cual trata entre vejaciones y diferentes insultos y problemas a su hija Carrie. En el instituto la vida de Carrie no es precisamente mejor, ya que poco a poco vemos cómo es la apestada, es el bicho raro y todos la dan de lado. Todo empieza a empeorar cuando en una clase de gimnasia, al acabar en las duchas, a Carrie le llega su primer periodo. Al ocurrir eso, diferentes chicas de su entorno comienzan a reírse de ella y hacerle la vida imposible. Poco a poco, según su ira comienza a ser más grande y el odio le lleva por más fuerza, poco a poco comienza a experimentar unos poderes sobrenaturales a los cuales ella no puede llegar a dominarlos por completo. Su madre, al ver diferentes actitudes de Carrie, piensa que está poseída por el demonio y todo poco a poco se va degenerando hasta el catastrófico final.
Para mí, sinceramente, es un libro que debes leer sí o sí. Si estás empezando a leer Stephen King, no, porque es un libro que tiene ya bastante sello suyo. Pero sí es cierto que si te gusta, si ya has leído bastantes cosas de Stephen King, es un libro completamente recomendable. Sinceramente pienso que es un libro el cual muchos estudiantes, si lo leyeran, se sentirían identificados. Eso sí, cabe matizar estudiantes de bachillerato en adelante, porque es un libro complicado de entender para personas de la ESO. Así que, dicho esto, pienso que es así porque este libro explica a la perfección cómo es la sociedad adolescente. Cuando no eres como ellos o cuando no entras en esos estereotipos y bases sociales, te hace la vida imposible o te conviertes en el marginado. Entonces, este libro lo explica con otra premisa, pero es lo que llega a querer explicar. Dicho esto, voy a daros un par de curiosidades sobre este libro. Son pocas, no hay demasiadas, pero creo que son bastante decentes y que posiblemente algunas que no sepáis. La primera curiosidad que vamos a tratar sobre este libro es que tiene varias adaptaciones al cine. La primera, en 1976, recibió una nominación al Oscar, y en 2013, tras bastantes años, se realizó un remake de esta película con Chloe Grace Moretz interpretando a nuestra joven Carrie White. Para mí, sinceramente, estas dos películas no son la gran cosa. Son pasables dentro de lo que cabe y se pueden llegar a ver. Sin embargo, hay problemas en que no son las dos únicas adaptaciones. También hay una segunda película, una secuela de la película de 76, que sinceramente no hay por dónde cogerla, no tiene sentido alguno. Y una especie de película serie, un par de años más adelante, que tampoco tiene sentido y es malísima, así que sinceramente yo únicamente recomiendo ver las dos películas y una vez, tampoco dan para mucho. Si eres fanaférrimo, pues mírate todo, pero ya te digo, o sea, es perder mucho tiempo de tu vida, porque las películas son pasables, pero la segunda película, la continuación de la de 76 y la serie película, no merece la pena en absoluto. La segunda curiosidad es que el personaje de Carrie está inspirado en dos excompañeras del instituto de King. Así es, él mismo se dejó llevar por más o menos cómo veía a esas dos compañeras y unió todo en un personaje como es Carrie White. La primera de las compañeras era una de las chicas que no tenía dinero para ropa e iba siempre con el mismo conjunto durante meses a clase, la cual era un gran blanco de burlas para sus compañeros. Y su otra compañera tenía una madre fanática extremista religiosa, un cóctel bastante difícil de asimilar. De ellas dos, con diferentes cosas, nació Carrie White. El tercer dato curioso es que tanto Carrie como Stephen King cumplen años el día 21 de septiembre. Como bien sabemos, Stephen King es muy típico hacer este tipo de menciones o de propios honores a sí mismo en los libros que él escribe. Eso nos lleva a la cuarta curiosidad, en la cual el propio Stephen King hace un cameo en el libro de Carrie, ya que el propio profesor de inglés, que por cierto, el profesor de inglés de Carrie, que además Stephen King al principio era profesor de inglés, dicho profesor se llama Edwin King, segundo nombre y apellido de Stephen Edwin King. No hay más curiosidades, sinceramente creo que las que os he dado son medianamente interesantes. Y ya os lo he dicho antes, es un libro que yo creo que tienes que leer sí o sí, si te gusta Stephen King, si te gusta la literatura de terror con un poco de misticismo y tal. Es un libro realmente necesario, tienes que tenerlo a orden del día. Y yo sinceramente lo recomiendo, me lo habré leído 6, 7 u 8 veces y siempre disfruto mucho leyéndolo. Así que dicho esto, paso al videojuego que he escogido para el podcast de hoy. Dicho juego es Amnesia de Dark Descent. Dicho videojuego nos sitúa en la piel de Daniel, quien despierta en un oscuro castillo sin apenas recuerdos de quién es o de su pasado. Lo único que llega a poder recordar es su nombre, su origen londinense y que algo desconocido lo persigue. Al encontrar por él mismo una nota, la cual había escrito antes, que le insiste a descender a la parte inferior del castillo y matar a ese desconocido enemigo, decide comenzar el descenso por todo el castillo. A partir de diferentes hojas de su propio diario que se encuentran esparcidas a lo largo del juego, Daniel va recobrando su memoria y redescubriendo su identidad y su historia.
Bien, antes que nada he de decir que a todos los que gusta el juego Outlast, Outlast no podría haber existido sin Amnesia. Este videojuego fue el primer survival horror que nos ponía en la piel de alguien que no es un soldado, de alguien que no sabe coger una pistola cuando empieza un apocalipsis zombie. Nos pone en la piel de una persona la cual no sabe dónde se encuentra, no es un luchador, no es un soldado, no sabe defenderse, y la forma que tiene de huir de lo que le llega a buscar o de lo que le quiere hacer daño es correr, esconderse o usar poco a poco la luz. A fin de cuentas pienso que a día de hoy Outlast no sería lo que es sin que Amnesia hubiera dado el paso antes. Fue un juego que revolucionó completamente el estilo de los survival horror, que generó muchísimo miedo, muchísimo terror y muchísimo agobio cuando tienes que jugarlo. Es un juego para mí brutal. Si me dan a elegir entre Outlast y Amnesia, me quedo con Amnesia de lejos por todo. Entre lo que es la historia, entre la jugabilidad, entre que fue un golpe de aire fresco. Pienso que este videojuego tiene bastante más que Outlast y que sin él no existiría el otro. Dicho esto, voy a daros un par de curiosidades de este videojuego y sinceramente espero que os gusten lo que os voy a decir. La primera curiosidad es que la trama del videojuego está inspirada en parte en el escritor H.P. Lovecraft. Esto tiene bastante sentido considerando los frecuentes homenajes que los desarrolladores hacen a Lovecraft en sus trabajos. Incluso el motor que utilizan todos los videojuegos de Frictional Games es el HPL Engine, el cual contiene las siglas de dicho autor. Además, esto parece darnos cierto respaldo al adivinar que los nombres de dos de los principales personajes del videojuego anterior de Frictional Games, la serie Penumbra, son Howard y Philip, lo que encaja con los nombres de Howard Philip Lovecraft. La segunda curiosidad es que gran parte del pasado de Daniel es completamente desconocido, o así se nos hace entender en el videojuego. Pero poco a poco, si inspeccionamos varias entradas de su diario, nos ofrecen algunas ideas al respecto. Se sabe que vivió en Mayfair, en Londres, y tenía una hermana llamada Hazel, a la cual cuidó ya que ella estaba muy enferma. La última curiosidad, la tercera, es que Daniel desarrolla nictofobia, un miedo intenso de la oscuridad. Sin embargo, no es porque Daniel tenga miedo a la ausencia de luz, sino porque temía la posibilidad de quedarse atrapado para siempre en la oscuridad sin esperanza de escapar. Dichas las curiosidades, lo único que puedo deciros sobre este videojuego es que si os gusta el survival horror y un survival horror realista donde no eres un soldado, donde no eres un superhombre y tienes que escapar corriendo o escondiéndote, es vuestro juego. Una ambientación tremenda, jugarlo con auriculares de noche y con todo apagado es bestial. Te vas a llevar más de un salto, más de un susto, y es un juegazo, tanto la historia como la ambientación, como todo. Es un juegazo de pies a cabeza, es una joya de PC, porque creo que no se llegó a sacar una versión para consolas de sobremesa. Pero sinceramente, ya os digo, es un videojuego de culto en PC y merece muchísimo la pena jugarlo. Y dicho esto, voy al final del vídeo donde voy a comentaros la experiencia paranormal. Bien, y comenzamos con la experiencia paranormal, y como siempre os digo en cada vídeo, todo lo que os digo aquí es verídico y real, yo no gano nada mintiendo aquí. Ya son cosas que me han pasado a mí o cosas que le ha pasado a gente cercana a mí. Así que espero que disfrutéis de esta experiencia paranormal y rápidamente voy a explicar que esta experiencia me la comentó mi mejor amiga y le ocurrió con su pareja en Sevilla. Bien, para poneros un poco en contexto, esta amiga mía siempre ha sido una persona muy sensible a los temas paranormales. Ella puede captar muy fácilmente si hay malas energías en el ambiente y a veces incluso ha llegado a escuchar y ver cosas que otros no pueden. A su pareja siempre le ha picado, según me cuenta ella también, la curiosidad del mundo de lo paranormal, pero desde que está con ella aún más. Un día decidieron buscar por ahí a ver si había algún lugar por su zona que estuviera abandonado. Ya no solo por ver si había algo paranormal, sino también por la curiosidad y por descubrir el aura que rodea dicho sitio. Así que finalmente lograron encontrar un sitio perfecto para su pequeña investigación, una residencia totalmente abandonada. Era un geriátrico, pero no era uno normal. En la época en la que estaba activo, fue un geriátrico, pero para personas mayores con cuidados intensivos.
No estaba muy lejos de la casa de su pareja y ya habían escuchado hablar un par de veces de la zona. Así que finalmente decidieron ir. Según cuentan, es un lugar gigante. Y era bastante curioso porque conforme más cerca estabas del sitio, una sensación extraña te recorría completamente. Era como una energía diferente, era algo frío y siniestro, pero que al mismo tiempo, según me comenta, les invitaba a acercarse más y más. El sitio, por lo que cuenta ella, estaba rodeado de árboles. Los edificios que componen el geriátrico tenían muchas aperturas, así que mezclando todo eso con el aire, sonaba muchísimo el viento. Era como un espectáculo de un circo de terror. El viento hacía como sonidos de flautas, asonantes unas con otras. Según ella dice, era realmente tétrico. Decidieron inspeccionar el patio que lo rodeaba, y en él había en el suelo diferentes prendas de ropa, muebles derruidos, muchas cosas que, aunque daban mal rollo, no tenían muchísima importancia. A ella le llamaba bastante la atención los sonidos y la energía que emanaba de la residencia. Su pareja decía que sentía como que algo quería echarlo de allí, que se sentía muy mal. Pero sin embargo, ella, lejos de sentirse como él, se sentía asombrada, atraída por el sitio. Había algo allí que la estaba llamando a entrar. Siguieron revisando el lugar y se encontraron con una especie de caseta en el patio central de la residencia que era un tanto rara. No tenía puerta, así que decidieron entrar dentro. Y les sorprendió bastante lo que vieron. Había ropa de niño muy vieja tirada en el suelo y el suelo estaba como calcinado, como si hubieran quemado algo ahí. Su pareja no podía soportarlo más, así que decidió largarse de allí junto con ella. Al volver a su casa, decidieron olvidarse completamente de aquel lugar y dejarlo aparcado. Sin embargo, ella no podía. Ella sentía que tenía que volver. Esa misma noche tuvo una pesadilla, pero era raro. Ella no veía su cuerpo. Tan solo podía ver de lejos a alguien caminando en el patio de aquella residencia donde habían estado, lamentándose, llorando. Ella pensaba que sería una simple sugestión por haber ido allí. Sin embargo, se lo contó a su pareja y él pensó lo mismo, que sería una simple sugestión, pero no era así. Dicho sueño se repetía noche tras noche tras noche. Cada vez que ella cerraba los ojos, veía el mismo sitio y a la misma persona, como si de una forma u otra se hubiese quedado con ella. Tiempo después, decidieron volver y lo lograron, pero no pudieron entrar al edificio. No porque no se pudiera entrar, ya que había bastantes zonas que estaban rotas y podías acceder, sino porque ella desde lejos vio a esa persona, caminando perdida de un lado a otro, a esa persona que llevaba en sus sueños muchísimo tiempo. Ella no quiso decir nada, pero sin embargo su novio se dio cuenta de que las cosas no estaban yendo bien. Su novio poco a poco comenzó a marearse y empezó a sentir un dolor de cabeza horrible. Y ella, conforme iba andando, sentía que sus manos se paralizaban. Sentía un frío muy doloroso solo en esa parte del cuerpo, como si se volvieran de piedra. Finalmente decidieron largarse de aquel lugar, el cual ella ya no veía de la misma forma. Antes le causaba respeto y ahora le causaba pavor. Sin embargo, cada noche el sueño seguía repitiéndose y esa persona le pedía ayuda. Era una persona con una camiseta rosa y un juguete del mismo color en las manos. Así que, aunque no se distinguía bien, ella pensaba que podía ser una niña. O si no, alguien con un comportamiento muy infantil, cosa que no llegaba a extrañarle porque allí trataban enfermedades mentales. Llegó el verano y decidieron volver a Sevilla ambos y retomar la cuenta pendiente que tenían con la residencia. Volvieron y era curioso porque pleno junio, Sevilla hace muchísimo calor, pero sin embargo el ambiente se sentía cada vez más frío cuando se iban acercando a la residencia. Esta vez finalmente lograron armarse de valor y decidieron entrar. Iban escuchando pasos a sus espaldas y ruidos muy raros,
pero decidieron ignorarlo y seguir con el camino. Si desde fuera la residencia se veía como un sitio muy grande, por dentro era un mundo completamente aparte. Pero lo horrible de todo aquello no era que por muy grande que fuese, te invadía una pesada sensación de claustrofobia, de estar encerrados en una habitación minúscula y no poder salir. Ella se sentía fatal, su pareja estaba incluso peor, pero algo la obligaba a quedarse allí. Llegaron al patio interior, que parecía ser el principal y el más grande. El lugar en sí olía a cerrado, a polvo, era un olor extraño, pero tampoco muy desagradable. Pero al llegar al patio, se vino un olor pútrido, horrible. Era como tener carne podrida en las narices. Ella no sabe si él lo notó, porque no dijo nada al respecto, pero sin embargo a ella le estaban dando arcadas. Los ruidos que sentían en los pasillos cesaron, pero sin embargo ocurrió algo muy inesperado. Un grupo de un montón de avispas se acercaron a ellos. Lo que le extrañaba a ella es que no fue a los dos, sino a su pareja. Algo realmente quería que nos marcháramos. Empezó incluso a perseguirlas para ver si a ella le hacían algo, pero no, la esquivaban. Iban solamente por su pareja. Un par de ellas le picaron en las piernas y se vio obligado a salir. Y sinceramente ella no le culpa, habría hecho lo mismo. Al entrar otra vez a los pasillos para buscar la salida, todo se torció para ella. Era como un laberinto de pasillos largos y oscuros. Le costó muchísimo salir de ahí. Era una tortura para su cabeza. Escuchaba voces, pasos cerca de mí, oía a personas respirar y sinceramente ambos, yo y mi pareja, nos cercioramos de que no hubiera gente como nosotros merodeando por allí, así que estábamos solos. Finalmente ella logró salir con ayuda de su pareja, que daba golpes en las paredes desde fuera para que la encontrase. Salieron corriendo de ese lugar, pero algo le detuvo en el patio de fuera. La camiseta rosa y la caja de juguete también rosa estaban tiradas en el suelo. Ella se quedó de piedra al verlo. Decidimos no hablar de qué es lo que había pasado allí. Y desde entonces no han vuelto y no tienen pensado ni por asomo volver a hacerlo. Es la segunda vez que tengo que leer esta historia o esta experiencia paranormal y aún así me sigue dejando la piel de gallina cuando la leo. Y sinceramente espero que a vosotros os haya gustado igual que a mí. Espero que os haya gustado este pequeño remake del primer vídeo. Me voy a despedir, no voy a tardar mucho más. Y como siempre dice The Horror Show Podcast, vigilad muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, porque puede ser que cuando apaguéis las luces para iros a dormir, alguien os vigile. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo.